Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Día jueves 26 de octubre del año 2017. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Vamos a comenzar con la asistencia aquí de don Federico Lluela de la Sarna y Karina Cereijo, que andan dando vueltas por aquí. Bueno, ya tenemos invitados. Han llegado los nenes del jardín. ¿Qué tal, Juan Martín Legorburu, por ahí? Ah, ahí está, Juan Martín. Bueno, vienen los nenes del Jardín Franciscano, como el martes, ahora otra tanda. Ahora, en un ratito, vamos a estar hablando de ese tema también. Pero antes que nada, las vías de contacto, don Federico. 4620-583, teléfono de estudio, celular 011-1550-5569-11, tiene WhatsApp este teléfono, nuestra fanpage de Facebook es Moreno Noticias, primera edición, semanario, actualidad, Twitter, arroba Solórzano Rodri, nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano, www.semanarioactualidad.com.ar, nuestra página web, el Emilio, el querido Emilio, contacto semanario, arroba gmail.com. Fede, y no me mientas, ¿cómo va a estar el tiempo en estos días? ¿Llueve dos días? Bueno, para hoy, la mínima de 13, la máxima 27. Dice que llueve mañana, Federico. Me parece que la lluvia comienza esta noche nomás. 9 la mínima, 19 la máxima. El sábado, 13 la mínima, 22 la máxima. El domingo, no sé si vamos a ir a Cancha de la Madrid, con lluvia. 13 la mínima, 24 la máxima. El lunes, 10 la mínima, 22 la máxima. El lunes Halloween, me parece. Así que tenemos mucho para compartir. Bueno, vamos a conversar con la primera entrevista que tenemos para el día de hoy. Y tiene que ver, don Federico, ahí estoy. Tiene que ver con lo que ocurrió y lo anticipábamos ayer en el Colegio Juan 23. Una nueva amenaza de bomba. Llegan casi a la decena de intimidaciones de este tipo y la verdad que la comunidad educativa está más que cansada. Recuerdan que hace una semana atrás compartíamos el testimonio de la doctora Mirta Liliana Guarino, la jueza de garantías del joven, hablando sobre la detención de una chica que ocurrió, de 16 años, que ocurrió allí en la zona de la Reja Sur, justamente acusada del delito de intimidación pública. Bueno, se siguen sucediendo, no tan continuo como ocurrió semanas previas. Recordemos que las amenazas de bomba comenzaron el 22 de agosto y después fue un reguero de pólvora porque cada vez se iban suscitando más en distintos establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Bueno, la comunidad del Colegio Juan 23 está cansada. Estuvimos hablando con su propietario, Pedro Santana, y esto nos decía. No, y la verdad, Rodrigo, que esto no da para más. Otra vez amenaza. Mirá, la semana pasada, el miércoles, amenaza de bomba. Tuvimos que evacuar todo el turno tarde. El día viernes, desde la escuela, estuvimos pasando el audio de la nota que ustedes le hicieron a la doctora Guarino, a la jueza de menores. Se los pasamos a todo el turno tarde al secundario. Para hacer el trabajo de prevención y concientizar a los chicos de que no es una gracia ni una broma. El sábado de la mañana se hace limpieza general en la institución, llegamos a la escuela a las 7 de la mañana, teníamos un móvil acá parado en la puerta, me acerco, le pregunto que habían hecho una amenaza de bomba el viernes a las 11 y media de la noche, entonces quedó un móvil toda la noche acá en la puerta de la institución hasta la mañana, la brigada llegó a las 8 de la mañana. Le comento, le digo, mire, la institución está cerrada, tenemos alarma, acá si alguien entra suena la alarma. Hizo la revisación, hicimos el acta, bueno, el domingo tuvimos los comicios, tuvimos amenaza de bomba en la institución, en los comicios, vinieron rápidamente, se hizo la revisación, y hoy, nuevamente amenaza de bomba, no sabemos más qué hacer, no hay nadie que le ponga un límite, un freno a esto, estamos cerrando el año, las notas, todo lo que dije en la nota anterior. Es perjudicial para los chicos. Acá, en principio, los alumnos, fin de año. Hoy también en el Corazón de Jesús, al colegio de la señora Marga, parece el cuento de nunca acabar. El jueves 19 estuvimos haciendo
un trabajo en conjunto con el Instituto FAI, que vinieron en marco de los Juegos de la Juventud que se van a hacer el año pasado, vinieron el año que viene, vinieron de polo, vinieron a hacer una presentación, ya que es un deporte invitado el año que viene. Hicimos todo el trabajo ahí, conjunto con la gente del FAI, y cuando nos estábamos yendo, recibió amenaza de bomba el Instituto FAI. También Claudio, que es el representante legal de ahí. O sea, no hay una escuela, creo, en Moreno que no haya tenido amenaza de bomba. Todos tuvimos amenaza de bomba. Nosotros, entre todos los propietarios de las instituciones, nos hablamos diariamente, tenemos relación. Y la verdad que nos sorprende a todo esto. La verdad que alguien nos tiene que dar una solución. Porque, ¿y los chicos? ¿Quién nos ayuda a nosotros? Esto es algo que nos excede a nosotros. Nosotros más que hacer prevención, concientizar, hasta ahí llegamos nosotros. Después tienen que actuar las autoridades, la justicia, darnos una respuesta. ¿Qué, vamos a seguir así indefinidamente? No, la verdad que es algo, nuestro abogado sigue las causas, tenemos las IPP ahí de todas las amenazas que tuvimos, pero nadie nos da una respuesta, nadie nos da una solución. Y seguimos en esta incertidumbre, las familias están preocupadas, la gente quiere que se haga algo. No sé en qué va a terminar esta situación, la verdad, porque ya todas las escuelas de Moreno estamos agotadas de este tema. Pedro, ¿hay un compromiso de una reunión con la doctora Guarino? Nos comunicamos con la doctora Guarino, y la cual nos citó a una reunión. La verdad que la doctora, excelente, preocupada, ocupada en el tema, porque sabemos que ella se está ocupando de estas situaciones. Así que tendremos esta reunión en estos días y a ver si se puede llegar a una solución o ver cómo avanzar en esta situación. Un llamado de atención a los padres también. Y los padres van a tener que prestar más atención. A ver, por ahí controlar un poco más el tema de los celulares, las llamadas. Porque los chicos seguramente lo hacen a escondidas a esto. Pero bueno, es algo que la verdad que tiene que actuar la justicia y las fuerzas del orden. Bueno, ahí escuchábamos a Pedro Santana, propietario del Colegio Juan 23, hablando sobre esta situación que se volvió a vivir en el día de ayer en este establecimiento educativo. Digo, no es privativo del Colegio Juan 23, sino se vienen repitiendo en distintos establecimientos educativos. Hoy a las 14 horas, según la información que tenemos, hay una reunión de representantes legales y propietarios de establecimientos educativos privados, junto con la doctora Mirta Liliana Guarino, que es la jueza de garantías del joven, porque se habrían detenido ya más adolescentes acusados de ser los autores de este delito, que es intimidación pública, que tiene una pena, según el Código Penal de la Nación, de 2 a 6 años de prisión. Obviamente, al ser menor, se reduce un tercio la condena y es un delito excarcelable. Más allá de esto, antecedentes quedan. Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en el ámbito policial porque el pasado día sábado se llevó adelante un mega operativo en General Rodríguez, la delegación Moreno General Rodríguez de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado llevó adelante una detención de un sujeto argentino domiciliado en General Rodríguez con un frondoso prontuario policial que transportaba en el vehículo en el que circulaba más de 120 kilos de marihuana. Estuvimos hablando con el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cúbar, y el secretario de Seguridad del municipio, Sergio Fernández. Sí, uno más de tantos, ¿no? De tantos que se viene llevando adelante desde el 10 de diciembre del año 2015, ¿no? En esa lucha incansable que estamos llevando adelante contra el narcotráfico y, bueno, no solo del municipio, sino también apoyado por la decisión de la gobernadora Vidal y del presidente Macri. Digo, en este caso la policía bonaerense, en otras oportunidades policía federal. Sí, un trabajo en conjunto, ¿no? Las distintas fuerzas trabajan articuladamente, bonaerense, policía federal, hemos trabajado también con gendarmería en distintos tipos de operativos. Bueno, es un trabajo en equipo, ¿no? Y siempre el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Del área municipal, muchas veces siendo receptora de las denuncias que después se encadenan en investigaciones que arrojan estos resultados, ¿no? Golpe duro contra
al narcotráfico, allanamientos positivos y bueno, no solo con el secuestro de gran cantidad de mercancía prohibida, sino que también con la aprehensión de delincuentes, ¿no?, que se dedican al narcotráfico. Fernández, más de 120 kilos de marihuana. Sí, más de 120 kilos de marihuana y con aquel que las traía en su vehículo de su propiedad, con domicilio acá en Rodríguez, nos hace pensar esto, que esa droga iba a ser repartida y comercializada dentro de nuestros vecinos, así que festejamos este gran trabajo que se venía llevando a cabo en una tarea investigativa por la gente de drogas peligrosas y narcotráfico con asiento en Paso del Rey, que nos cubre Rodríguez, General Rodríguez y Moreno. Y vemos con satisfacción este trabajo que se viene dando, como decía el señor intendente, en forma periódica, tanto sea por la Fuerza Bonaerense, como así también por Gendarmería Nacional o Policía Federal Argentina. La droga quedó incautada, pero el carril, si uno empieza a hacer la sumatoria de todo lo que se ha secuestrado en este último año y medio, es impresionante. Mucho dinero. Es muchísimo dinero y seguramente que esto es, amén de ser en concordancia con el lineamiento que nos emana el señor presidente con la señora gobernadora, nosotros interpretamos también que del otro lado hay gentes y grupos muy molestos porque, como usted lo dice, significa y representa muchísimo, muchísimo dinero. Pero también el incautar, el meter preso a estos delincuentes significa la liberación de muchos jóvenes y no tan jóvenes y tener mayor seguridad en nuestras calles. Fernández, por último, también desarticularon un desarmadero. Esto fue en el día de ayer, precisamente a la tarde-noche, acá en el barrio Marabó de nuestra jurisdicción. Personal de la comisaría primera, junto con el comando de patrullas y la jefatura distrital, dieron con un lugar donde había varios autos con pedido de secuestro activo y había otros prácticamente deshuesados y gran cantidad de autopartes. Bueno, así pasaba entonces el secuestro de más de 120 kilos de marihuana en General Rodríguez a cargo de la delegación Moreno, General Rodríguez, de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. Vaya si tiene nombre esta repartición de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero la detención de este sujeto, frondoso prontuario, y se calcula que esta droga estaba destinada para la comercialización minorista a través de distintos kioscos, entre comillas, ubicados en tanto en Moreno como en General Rodríguez, tal es así que el destino era el barrio El Quijote, en Cuartel Quinto, partido de Moreno. Bueno, antes de irnos a la pausa, estamos con visita, como decíamos antes. Don Federico, ¿podemos tomar a nuestros invitados? Allá están en la cámara que está ahí arriba, están. Saluden. Ahí está también en la cámara que está manejando Karina. Acá, ¿a dónde está Karina? Bueno, alguna señorita que me cuente. Por ahí tienen un micrófono. Sí, yo tampoco la veo, así que. Me voy a correr, a ver. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, contanos de qué jardín son, de qué salita. Somos del Jardín del Franciscano de Paso del Rey, de Inmaculada Concepción. ¿De qué sala somos? ¿De qué sala? De sala amarilla. Escuchen. ¿Cómo maté? Sala verde vino aquí de Muetojaní también. Exacto, vinieron el martes y hoy vinimos nosotros. ¿Y a qué vinimos? A ver el noticiero. Exactamente, vinimos porque queremos aprender. Séntate, Lu. Así podemos hacer un noticiero en el jardín. Así que vamos a ver, después se los vamos a mostrar. Inventar un noticiero. ¿Quién quiere hacer exactamente? ¿Quién va a hacer el noticiero en el jardín? ¿Quién va a hacer el noticiero en el jardín? ¿Todos? Todos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y bueno, cada uno elegirá lo que quiere hacer del noticiero, ¿no? Graba con la cámara. ¿Dónde está el señor ahí? Muy bien, bueno. Después nos fijamos, así que muchas gracias por habernos recibido. No, por favor, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir toda la jornada con estos especiales invitados que tenemos aquí en nuestros estudios. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias, primera edición.
En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800-222-1002. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y lamentablemente tengo que brindar una triste noticia porque acabo de hablar con Eduardo Caranza, hijo del jubilado asesinado el pasado 8 de noviembre, allí en su casa de mi barrio, por motochorro, cuando lo encontraron con la puerta abierta, mirando un partido de fútbol, lo sorprendieron, ingresaron, lo asesinaron, bueno, terrible, adelante de su nieta. Falleció Magdalena Leguizamón, su esposa, de presa de una depresión, fue internada en la clínica Mariano Moreno, tenía neumonía, pero más allá de eso, según me contaba Eduardo, había dejado de luchar porque extrañaba mucho a su marido, a su compañero de la vida. Así que lamentablemente entonces un nuevo golpe para la familia Ocaranza. Los acompañamos en el sentimiento porque realmente tanto Eduardo como su familia más cercana, su hija que bueno trabaja con él en la carnicería que tienen ahí en mi barrio y la mamá que siempre nos ha atendido correctamente, la verdad que una dura noticia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la situación de los ferrocarriles, principalmente del ferrocarril Sarmiento, porque en los estudios de Semanario Actualidad Magazine estuvo Jorge Ceballos, líder de Libres del Sur, hablando justamente de este proyecto que tiene que ver con que vuelva el tren, sobre todo a los pueblos del interior bonaerense. Vamos a compartir el diálogo con este dirigente político. En
retrocedió porque indudablemente la infraestructura, acá se cambiaron los coches, se importaron de China, formaciones nuevas, bueno, había una urgencia, se puede justificar. En realidad nosotros teníamos una gran industria ferroviaria. Claro. 37 talleres ferroviarios había en el país. 40.000 kilómetros de vías teníamos, ¿no? Bueno, era realmente una potencia en Latinoamérica, Argentina, respecto al desarrollo del sistema ferroviario. Lo que pasa es que acá se renovaron la flota de coches, lo cual fue un beneficio, se viaja mejor, por lo menos no, en los horarios picos se viaja muy hacinado, pero en el resto, pero así todo tiene más seguridad, porque estos coches brindan más seguridad que los viejos Toshiba, que rindieron bastante, pero eran de la década del 60. Pero el tema es que se ha establecido cierto protocolo de no exceder determinada velocidad y de ingresar con, digamos, también a muy baja velocidad en determinadas estaciones. Por eso está tardando tanto. Pero mira, te voy a decir un ejemplo extra, Sarmiento. El tren que va a Mar del Plata está tardando 7 horas. Cuando se lo inauguró, allá, creo que fue en el segundo gobierno de Perón, tardó 3 horas 45 el viaje piloto que hicieron. O sea, pasó medio siglo y estamos tardando mucho más, ¿no? Y hay otra deuda pendiente para los usuarios del Sarmiento, es que se restablezca el servicio nocturno real, no hasta donde lo llevaron ahora. Nosotros antes teníamos cada una hora, durante toda la madrugada, un servicio. Y eso era muy importante porque uno sabía que a la una, a las dos, a las tres podía volver a su casa. Y ahora eso encierra no solo la incomodidad de no tener para viajar, sino, el tema también mucha inseguridad, muchos jóvenes que, digamos, que salen, que van a estudiar, que se van a divertir, como le corresponde a la juventud, que cuando quieren, tienen que volver, bueno, en algún caso lo tienen que hacer caminando, porque ni siquiera hasta el transporte automotor anda a esa hora, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces creo que hay una deuda en el Sarmiento, que es el tema también del servicio nocturno. Que impacta también en las cuestiones culturales. Digo, si un chico de acá de Moreno quiere ir a ver a Viejas Nocturnas, que toca, por ejemplo, en Quilmes, digamos, llegar a 11 a las 3 de la mañana implica que no te podés volver. Exactamente, y en los jóvenes particularmente, pero te voy a decir, nosotros estamos trabajando un petitorio en la estación de 11, tuvimos 15 días trabajando esto. Ojo, los jubilados también, los jubilados que llegan a una edad en que, bueno, pueden ir a ver algún espectáculo porque tienen tiempo y algún descuento en algún momento, está bien que son bajas las jubilaciones, pero a veces disfrutar, también plantean eso, ¿no? Van y firman porque también en ellos, digamos, que quieren disfrutar de algún hecho cultural, como vos mencionabas recién de esta banda, o de otros, digamos, hechos que hay en que se concentran mucho en la capital, o de viceversa, también los que vienen de allá para acá, de la movida que hay acá en el oeste. El problema es que no anda el servicio, y la verdad que no estamos pidiendo una utopía, no estamos pidiendo algo que nunca existió. Esto existía hasta hace algunos años. Claro. Y bueno, nos fueron sacando, digamos, derechos, beneficios. Nosotros nos vamos a reunir mañana en Rojas, en la ciudad de Rojas, ¿no? Somos alrededor de 30 localidades, sobre todo del interior, van gente del conurbano, pero va gente de Zárate, San Nicolás, Chivilcoy, Chascomús, Mar del Plata, bueno, de distintos lugares, precisamente para discutir la recuperación del sistema ferroviario. Porque acá nosotros estamos hablando del Sarmiento, y si uno mira el conurbano, digamos, el servicio es deficiente, pero hay trenes. En los lugares, en el interior, hay muchas localidades que ya no tienen mal servicio pasajero. En Rojas no lo hay, en Pergamino no lo hay, y donde hay, como a Mar del Plata, hay una sola frecuencia. Entonces realmente se ha eliminado el sistema de transporte de pasajeros en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país. Y a nosotros nos parece que indudablemente tenemos que recuperarlo, que el tren le ha dado vida a esos pueblos, y que no hay realmente un desarrollo del país si no se piensa en un sistema ferroviario moderno. Y esto no es que lo pensamos nosotros solo, esto es lo que hace Francia, lo que hace Alemania, lo que hace Estados Unidos, lo que hace China, lo que hace Rusia ahora. O sea, todas las potencias mundiales desarrollan su sistema ferroviario, y nosotros lo hemos destruido, y bueno, no lo volvemos a reconstituir pensando en un proyecto de desarrollo. Y mire si era importante este proyecto para recuperar los ferrocarriles, sobre todo al interior de la provincia de Buenos Aires, que tanto Moreno, que cumplió ayer 153 años, como General Rodríguez, que ayer también cumplió 139 años, nacieron a la vera del ferrocarril del Oeste. Un tema que vamos a estar abordando en el próximo bloque. Antes de irnos a la pausa, se comunicó la familia Cuello para decir que hoy es el cumpleaños de Lorena. El sostén
de la familia. Así que para Lorena Cuello, un feliz cumpleaños. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Con internet te comunicas, trabajas, ves videos y escuchas música. Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés, es necesario instalar más antenas. Con más antenas, estás más cerca. Grupo Telecom. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2018. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Cuidados en el invierno. 4 pasos para lavarse las manos correctamente. 1. Abrir la canilla. 2. Agarrar un jabón. 3. Lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Se entiende, ¿no? 4. Secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos, nos cuidamos todos. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si, en cambio, su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información mientras los nenes están recorriendo las instalaciones y están viendo cómo se hace un programa de televisión. Ahí algunos también están jugando. Alejandro Ortiz, saludá a la cámara, ya que estás, pasás por el medio. Menos mal que hacés televisión vos, Menos mal, Bueno, ahí pasaba Alejandro Ortiz también. Bueno, los nenes saluden, ahí están en cámara. En esta cámara de acá están. En esta de acá, donde estaba Karina. Acá, en esta de acá están. Ahí, ahí, saluden. Bueno, ahí está parte de la comitiva, la otra está recorriendo las instalaciones, viendo el control al logro que tenemos ahí, que se llama Fernando Oyuela. Los nenes están acostumbrados, no se están... Federico, ¿qué dije? Fernando, Federico, le cambié el nombre, vio.
Bueno, vamos a hablar sobre 139 años, el centésimo trigésimo noveno, así se pronuncia, aniversario de la ciudad de General Rodríguez. Estuvimos en el día de ayer en los actos que se realizaron en la Plaza Central Martín Rodríguez. Estuvimos hablando con la directora del Museo Municipal Enrique Cadícamo, la señora Graciela Ruiz, respecto a un pantallazo de la historia de General Rodríguez. No, por supuesto no es un dato menor, es un día para celebrarlo, para que estemos todos los rodriguenses juntos, orgullosos de todo lo que se ha construido a lo largo de esta historia, ¿no? Esa historia que comienza en 1878 con la aprobación y la promulgación de la ley que da la creación del partido de General Rodríguez, desmembrando parte del territorio de la localidad de Luján, ¿no? Y bueno, devienen después en los años siguientes la conformación de la Junta Vecinal, del Juzgado de Paz, y ya a partir de enero de 1881, General Rodríguez tuvo sus propias autoridades y bueno, inició un camino, ¿no? Un camino de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho crecimiento, que es el mismo camino que nos toca continuar a nosotros, ¿no? Con la enorme responsabilidad de seguir esos pasos y fundamentalmente de planificar el General Rodríguez para las generaciones que vienen. Intendente, uno, sobre todo los que no son de General Rodríguez ni de zonas aledañas, piensa en General Rodríguez, piensa en la Serenísima, pero a ver, el puntapié inicial lo dieron los vascos. Sí, por supuesto, bueno, los vascos con todo lo que fue el muelle lechero, ¿no? Todo ese trabajo que han hecho en la cuenca lechera por excelencia que era esta zona, ¿no? Que bueno, por supuesto eso también sirvió de base para que después la industria láctea, la Serenísima, que ha sido motor principal del desarrollo desde los últimos 80 años en nuestra ciudad, también se sirva de toda esa cuenca lechera que se generaba alrededor de los campos aledaños a la zona de la estación de ferrocarril, ¿no? Esa zona que agrícola ganadera, que bueno, que vio su crecimiento en base a tener conexión con el puerto principal del país, que es el puerto de Buenos Aires, y conexión con las distintas localidades del interior de las distintas provincias, ¿no? De la nación. General Rodríguez es un pueblo con identidad. Sí, General Rodríguez, un pueblo con identidad, hay que luchar para mantenerla. Destacaba hace un ratito, cuando hice uso de la palabra, de que General Rodríguez, al tener un gran crecimiento demográfico, muchos vecinos desconocen su historia, desconocen sus orígenes, y que nosotros, los que tenemos más años en esta ciudad, los que tenemos una tradición en base a familias de muchos años viviendo en General Rodríguez, tenemos que ser los que transmitamos esa historia, ¿no? Esa historia a nuestros vecinos para que sepan cuál es nuestra historia, nuestra tradición. Destacamos siempre de los orígenes irlandeses, de los primeros colonos de acá de nuestra ciudad, por eso nos encuentran con nombres como Garrahan, como Manny, como Whelan, como Han, que han sido fundadores de nuestra ciudad, primeros habitantes de nuestra ciudad, que son familias irlandesas, eso también siempre lo destacamos porque es una parte muy importante de nuestra historia, ¿no? Bueno, así pasaba la directora del Museo Municipal Enrique Cadícamo, la señora Graciela Ruiz, respecto y haciendo un pantallazo de estos 139 años, centésimo trigésimo noveno aniversario de General Rodríguez. Y también estuvimos hablando con el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cuba, respecto a esta fecha tan importante para la vida social, política y económica del distrito. Sí, en realidad, bueno, muy feliz de estar en esta fecha histórica, dentro de la pequeña cuotita que me toca aportar como directora del Museo Histórico. Me costó mucho hacer una reseña corta, porque viste que uno intenta no invadir lo que va a decir el otro, pero bueno, muy feliz de que los rodriguenses cumplan un nuevo aniversario de la creación de este partido y tratar de transmitir este sentimiento de orgullo, ¿no? Un sentimiento que nos hace sentir que pertenecemos a este lugar, que esta ciudad con aires de pueblo, como digo siempre, se transforma en el hogar de los miles de personas que cada día eligen General Rodríguez para vivir.
porque ya no solo están los vecinos fundadores, ya no solo están los que nos conocemos todos los días, sino que muchísima gente elige General Rodríguez como su lugar en el mundo. Y feliz, feliz de pertenecer a esta ciudad y muy orgullosa de esta gestión que está realizando día a día acciones para transformar esta ciudad en la ciudad que todos nos merecemos y en la ciudad en la que elegimos criar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Graciela, como la mayoría de los pueblos que crecieron al lado del ferrocarril del oeste, General Rodríguez no es la excepción. Sí, yo recuerdo que desde que era chica decían que Rodríguez era una ciudad dormitorio, ¿sí? Pero se fue transformando en el tiempo. La estación, por supuesto, fue la piedra angular, la piedra fundamental para que este pueblo se transforme en ciudad. Y Rodríguez está como en un punto estratégico, ¿sí? Todas las ciudades de alrededor, las ciudades vecinas, tenemos acceso directo a todas las ciudades, así que estamos realmente en un punto estratégico equidistante de Moreno y de Luján, pero también muy directo hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estamos instalados sobre el Camino Real, el histórico Camino Real, y eso no es poco. General Rodríguez es una ciudad muy linda para venir a conocer y ojalá se transforme turísticamente, encuentre su lugar turístico para ser atractivo para otras ciudades. Graciela, y sin ningún tipo de duda, y por último, también tiene personalidad General Rodríguez. Seguramente, los rodriguenses tenemos ese sentimiento de pertenencia que nos hace especiales porque, digamos, podemos renegar de muchas cosas, pero el que realmente tiene esta condición y este sentimiento de ser rodriguense no duda en decir que ama a General Rodríguez por sobre todas las cosas. Bueno, como lo han notado, las notas fueron al revés. Primero fue Darío Cúbar, segundo Graciela Ruiz. Bueno, seguimos compartiendo más información, pero antes vamos a hacer una nueva pausa comercial, la última de este programa, y nos vamos a ir con los nenes, con la imagen de los nenes que siguen acá atentos, mirando el noticiero y también compartiendo momentos con Federico allá. Miren cómo saludan. Así que están todos bien. Le avisamos a las familias. Igualmente después va a estar subido a YouTube también el noticiero, así que lo van a poder compartir y ver y babearse en familia con los nenes. Así que seguimos con el jardín del Colegio Franciscano, acá en nuestros estudios. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas, te atendemos a vos. En provincia ART,
Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Mi poder deductivo es encomiable realmente. ¿Hay dos salas entonces, amarilla y verde? ¿Son amarilla y verde? Ah, claro, ahora me di cuenta. Ahora empecé a entender cómo era la cuestión. ¿Y cuántos son de cada sala? 34 criaturas en cada sala. Porque el martes vino una sola. Una sala verde y hoy una sala amarilla. Perfecto. Bueno, vamos a seguir compartiendo información. En este caso vamos a hablar sobre el Sindicato de Personal de Seguridad Privada de la República Argentina, que está teniendo un conflicto. El gremio está intervenido y hay un interrogante en torno al predio deportivo que tiene este gremio sobre la Ruta 25, en la segunda curva de San Enrique, ahí nomás antes del radar que se encuentra en el destacamento policial de Los Aromos. Bueno, allí hay un predio importante, muy lindo realmente, con canchas de fútbol, pileta de natación, un gimnasio, un gran salón. Bueno, hay una incertidumbre porque no se sabe qué es lo que va a pasar con ese predio. Estuvimos hablando con quien hasta el momento es el responsable de este lugar y que temen justamente por la continuidad laboral. Me refiero a Andrés Paco Santillán y nos cuenta lo siguiente. Bueno, estamos en la zona de Moreno preocupados por un tema donde estamos intervenidos. La Unión Personal de Seguridad está intervenida por el Estado, en el cual vino un interventor, ¿sí?, a normalizar las cosas, y la verdad que lo único que se está logrando hasta ahora es sacar a toda la gente que trabaja, tanto en las delegaciones y tanto en la parte deportiva que tiene acá el camping, recreativa, y bueno, no tenemos respuesta. Nos llaman los afiliados para preguntar sobre los eventos institucionales, Día del Niño, Día de la Familia, la temporada, y no tenemos respuesta cuando siempre tuvimos la respuesta. Y también peligra los 30 puestos de trabajo que tiene hoy acá el club, tanto la parte deportiva, administrativa, mantenimiento, limpieza, seguridad y bueno, y todo lo que conlleva mantener todo este club que hace 10 años que venimos trabajando y hoy estamos logrando esto que se ve, de tener competencias, chicos, familias, que bueno, nada, ya pertenecen a este club. Vamos por parte. Hay un conflicto gremial que se generó a través de unas elecciones y esto motivó lo que tiene que ver con la intervención. Tal cual, tal cual. A raíz de todo un proceso, bueno, más que todo gremial, de que fue lo que fue pasando, lo único perjudicado es la gente, el afiliado, porque hasta que no se resuelva la parte esta política gremial, como se quiera llamar, mientras tanto nosotros no sabemos qué decir, qué hacer y peligra que mañana estemos todos afuera. Sin saber qué decirle a toda esta gente, o a la gente afiliada también que viene a utilizar esto, digamos. ¿A ustedes desde la intervención les dicen algo? ¿Tienen comunicación? No. Nosotros directamente no tenemos cero comunicación. Solo vemos comunicados por las redes sociales de lo que está pasando, de que sacaron gente, echaron gente, pero no tenemos, estamos a la deriva acá. No sabemos que no nos dan opción a nada. Entiendo que ustedes están a cargo del predio y que desde la intervención tampoco se acercan al predio para saber cómo está la situación. Digo, si ahí está el pasto está alto, si abren los fines de semana, ¿no saben absolutamente nada? No, de la intervención sé que han venido a un tiempo atrás a ver de qué se trata esto, cómo funciona, pero vos fijate que esto se mantiene con muchos insumos que hoy no hay, con personal que hoy no hay, y esto en 2 semanas te tapa el pasto, nadie viene a ver si está corto, si está largo, si esto sigue funcionando, y la realidad es que sigue funcionando, pero nosotros el mes pasado ya por lo menos no cobramos los sueldos. Y no sé hasta cuándo va a aguantar la gente, o sea, estamos... Claro, justamente eso, digamos, no están cobrando los sueldos, que es el sustento de sus familias. Tal cual, acá la gente que trabaja hace 10 años está viendo a ver qué pasa, porque ya el mes pasado empiezan a pedirse plata prestado entre ellos, ¿viste?, para ver qué, para seguir, pero como no tenemos respuesta de lo que va a pasar, es muy triste también decir a los chicos, esto cierra mañana, porque el personal o va a conseguir trabajo en otro lado, o tiene que salir a buscar el mango para poder comer.
y no tienen ningún tipo de viso de solución, porque si vos me decís, mirá, dentro de, vienen y te dicen, mirá, dentro de dos meses se normaliza la cuestión, los sueldos que no cobraron se los vamos a pagar todos juntos dentro de dos meses, es una cuestión, ustedes saben a qué atenerse, digamos, y no hay nada de eso. Nada, totalmente nada de eso. Nosotros no sabemos, ya no cobramos el pasado, no sabemos si vamos con el mes que viene. Y no hay una directiva que dice, bueno, tranquilícense que dentro de 10 días, 15 días, esto se normaliza. No hay nada de normalización. Tampoco le dicen, váyanse a su casa. No, no, tampoco, o sea, y la gente tampoco se quiere ir, porque no va a abandonar su puesto de trabajo. Mañana se normalice, Dios quiera o no, o sí o no, y uno no sabe qué puede pasar. Necesitan una solución urgente porque también ustedes trabajan con las barriadas que hay alrededor de este predio. No, no, tal cual. A ver, acá tenemos una comunidad que lo necesita. Esto es el sustento de decir estoy acá y no en la calle. Muchos asentamientos sobre la zona que se refugian acá dentro del club. Ustedes le abren las puertas de manera gratuita. De manera gratuita a toda la gente que viene de afuera, a los afiliados totalmente. Somos una familia hoy, la gente viene a tomar un mate, ves mamás, ves papá, ves chicos, no es nada ficticio, esto está a la vista todo. Y bueno, 10 años de trabajo duro, en donde uno, la verdad, el sentimiento es muy fuerte que esto se pueda llegar a... Pues yo te decimos, mañana voy, consigo trabajo en otro lado. No, no es eso, el tema es hace años, ¿y qué hago con la gente que me queda afuera, que me queda en la calle? Volver a no sé, la contención de ellos se va a perder. Y se puede perder esto que también les costó muchísimo levantarlo. Y mira, esto cuando yo entré era campo desde acá hasta el fondo campo, hoy tenemos quincho, hoy tenemos canchas, hoy tenés gente. Utilizan porque la demanda, digamos, de la gente hizo que cada vez se hagan más edificios, lo mantenemos. Está muy bien visto, 40 colegios que vienen a realizar campamentos, confían acá y vuelven, y cada vez se hace más grande la rueda, pero no sé qué decirle a esos colegios que todavía tienen que venir el lunes, el martes, el miércoles, el mes que viene, si cuando lleguen con el micro con todos los niños, las puertas van a estar cerradas. Y no va a estar, no voy a estar yo para decirle no, cerró, no, no sé qué va a pasar. Así pasaba entonces este conflicto que se ha desatado en el predio deportivo del Sindicato de Empleados de Seguridad Privada de República Argentina y esta incertidumbre con respecto a este hermoso predio que tienen allí a la vera de la segunda curva de San Enrique sobre la ruta 25. Esperemos que no solamente por la continuidad laboral de la gente que está allí trabajando, sino también por muchos chicos de las zonas más carenciadas que están alrededor de este predio que concurren a hacer deportes, sobre todo los fines de semana, lo puedan seguir manteniendo. Fede, ¿está la otra nota ya? ¿Federico? ¿Se está? Bueno. Vamos a compartir una nota que tiene que ver con la cuestión política, específicamente lo que ocurrió el domingo 22 de octubre, no en Moreno, sino en General Rodríguez. El oficialismo Cambiemos soportó una dura derrota a manos de Unidad Ciudadana, que con Mauro García a la cabeza logró imponerse en las legislativas. Recordemos que 10 ediles reelegía General Rodríguez, 6 fueron de Unidad Ciudadana, 4 de Cambiemos, y estuvimos hablando con el intendente Darío Cuba al respecto de esta derrota. Mañana tenemos nota con Mauro García. No, realmente un resultado muy ajustado, nos hubiese gustado tener un triunfo, ¿no? Más allá de lo justo de los números, fue primero una elección desarrollada con total normalidad, que eso siempre es de destacarlo, donde el pueblo de General Rodríguez concurrió a votar tranquilamente, donde no hubo problema ni en el inicio, ni en el final, ni en los cierres, así que fue una jornada cívica y democrática, digamos, de destacar. Con un día que acompañó e invitó a los vecinos a votar, una participación que no llegó al 80%, estimábamos que podía llegar a superarla, pero no fue así. Y después, bueno, un análisis de una elección que nos invita a seguir trabajando, a trabajar todos los días fuertemente por nuestro querido General Rodríguez, a entender de que
va a haber que trabajar en un consejo deliberante en la búsqueda de consensos en los temas que realmente nos importan a todos y los que marcan una política pública y de Estado para el crecimiento de nuestra ciudad, y seguir proyectando lo que venimos haciendo, ¿no? Desde el día lunes ya nuevamente estuve en mi despacho a las 6 de la mañana atendiendo a algunos vecinos y después proyectando lo que viene para los 2 años de gestión que nos quedan en cuanto a la planificación de obras que vamos a estar trabajando con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, ¿no? En base a lo que hemos recogido también en la campaña, ¿no? Porque no solo es el día de la elección, sino que también en la campaña uno se dedica más tiempo a escuchar, a estar con los vecinos, a recorrer toda la ciudad, y en eso hemos recogido algunas inquietudes que ahora meritan que nos pongamos a trabajar para resolver esos problemas. ¿Esas son las cuestiones que tienen que ajustar? Sí, por supuesto, y también todo un trabajo del equipo. Cambiemos un frente, y que por supuesto en nuestra ciudad un frente muy particular, ¿no? Donde confluyeron distintos sectores y donde algunos de esos sectores ya no forman más parte de nuestro grupo, y que por supuesto también algunas cuestiones internas han perjudicado nuestro trabajo, principalmente político, y que realmente hoy ya pudimos vencerlo y estamos con un aire distinto, ¿no? Con la incorporación de nuevos sectores, con el doctor Maximiliano Valli hoy ocupando la Secretaría de Gobierno, donde sectores que no compartían con nosotros la mirada de futuro de General Rodríguez, realmente eran obstáculos, ya no están más en nuestro gobierno y están en el lugar donde desde la acción mostraban estar, que es en el lugar de la oposición, y eso también nos libera para poder trabajar más tranquilos y poder tener un grupo de colaboradores que realmente sea eso, ¿no? Colaboradores y que compartan con nosotros esta mirada de futuro de General Rodríguez. Intendente, por último, ¿tienen planificado hacer cambios en el gabinete? Se está analizando, ya tuve una primera reunión de gabinete con todos los secretarios, donde por supuesto la renuncia de todos los funcionarios está a disposición mía y se va a ir a analizar algunos cambios que por supuesto va a haber, pero fundamentalmente también va a haber una planificación de objetivos en distintas áreas en donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Donde sabemos que tenemos que plantearnos objetivos. Entonces en estas semanas próximas vamos a estar diagramando un plan de acción política y de gestión para distintas áreas, y en las cuales vamos a hacer después un planteo de seguimiento de metas, que es el objetivo que nos estamos planteando. Es un objetivo muy grande que tiene que ver con la gestión, ¿no? Con dar respuesta a los vecinos. Bueno, así pasaba entonces Darío Cubar haciendo un balance de la dura derrota que sufrió el oficialismo en General Rodríguez a manos de Unidad Ciudadana. Mañana vamos a estar compartiendo una entrevista que realizamos hace un ratito nada más con Mauro García, que fue reelecto concejal y encabezó la lista del kirchnerismo en General Rodríguez. Vamos con la farmacia de turno, Fede. Grupo H, Perla, Ecuador 5736, La Perlita, Ronife, Hipólito Yrigoyen 1731, Egg Farm, Carrefour, Autopista, Gaona 5871, Francisco Álvarez, Wilde 1345 y Saavedra, José Hernández 2201. Y de esta manera nos vamos a despedir. Mañana vamos a tener, bueno, el magazine a la noche, el noticiero al mediodía, pero también algunos de los interrogantes que nos estamos planteando en el día de hoy, que tienen que ver, por ejemplo, con la recolección de residuos. ¿Qué está pasando con la recolección de residuos? Bueno, a las 4 de la tarde tenemos pactada una nota con el secretario de Obras Públicas del municipio de Moreno, Roberto Gaudio, justamente para que nos explique qué es lo que está pasando. En amplias zonas de Moreno no están recogiendo la basura, y esto obviamente, además con los calores que está haciendo ahora, es, y sin ningún tipo de dudas, un foco infeccioso importante. Así que mañana seguramente vamos a estar con ese interrogante, a ver si lo develamos de una vez por todas. Bueno, nos vamos con los chicos, ¿eh? Vayan saludando, así sus padres saben que están acá, que están todos bien. Están enamorados. Claro, se miren, ahí está. Bueno,
Gracias por la visita a todos los chicos. Nos estamos despidiendo. Nos encontramos mañana a partir de las 13 horas en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Chau, gracias. Hasta mañana.